somos madres, pensamos constantemente en la educación de nuestros hijos. Cualquiera diría que hoy en día es más fácil porque tenemos tantas herramientas a nuestra disposición, tanta información. Hoy estoy en Medellín, Colombia, porque se celebra un congreso que reúne a grandes educadores de todas las partes del mundo. Este congreso que es organizado por Fundación Telefónica hace que todos nos planteemos una gran pregunta, una pregunta muy importante: ¿cómo debería ser la educación en el siglo XXI? I think that parents are always concerned about their children. It's a natural reaction. We always want the best for them, but the most powerful parental response is to protect. And this can be the most difficult thing to come to terms with when we think about being involved in our children's education. But as parents, we need to remember that we learn nothing new by getting something right. We only ever learn something new from the point of a mistake, or when we realize we don't know something or we can't do something. Dentro de los expertos viene Richard Gerber, es un ex profesor muy conocido en Inglaterra, es considerado uno de los expertos en educación más importantes de su generación. Sin embargo, tiene una manera tan sencilla, tan divertida de hacerse entender. Y él hablaba de algo que realmente se me quedó en la mente. Muchas veces los padres, sin querer, educamos a nuestros hijos con mucho miedo. You know, I would give parents the same advice that I give teachers, which is to trust your instinct more. And we get so much advice from other people, you know. Grandparents always want to tell us as parents how to raise our children. We read books about how to raise our children. We see television programs about how to raise our children. And the truth is that there is no one way to raise our children. But as parents, particularly young parents, the important thing is to trust our instincts, to relax, to enjoy being a parent and our time with our children. But to remember that children are very resilient people, and that as long as they feel safe and secure, the making of mistakes and the joy of learning is an exciting thing, not a threatening thing. Nosotros queriendo lo mejor para ellos, queremos que sean grandes abogados, grandes doctores, que tengan y elijan profesiones seguras. Pero el éxito en realidad es que los chicos aprendan a ser creativos y que ellos mismos, inclusive hasta, inventen profesiones para ellos cuando sean grandes. And one of my key messages is that if we're to educate our children better for the challenges of the future, then we need to realize that there is more collaboration necessary, more of a relationship between teachers and parents and the whole community, and that actually we are all responsible for the education of our children, not just the teachers. It takes a village to raise a child. That's my favorite saying. Tenemos más tablets, computadores y herramientas digitales que personas en el mundo. Y eso hace que la comunicación también sea diferente. Es más fácil comunicarnos a través del teclado que directamente. Y eso es lo que a mí me preocupa. Los escucho hablar de integración, de colaboración, pero de ahí me imagino a todos los niños, ¿no?, metidos en las computadoras y no están tan conscientes y conectados con el mundo alrededor. Por eso es que es tan importante el tema de competencias siglo XXI, porque va a ser muy importante el rol que los adultos jueguen para poder acompañar a esos niños y a esos jóvenes para que en esos espacios que son esencialmente individuales, ellos empiecen a tomar las decisiones correctas. Por ejemplo, a ver, muchas veces las madres vemos la tecnología con un poco de recelo, y me voy a incluir en este grupo de madres. Pensamos que al estar frente a la computadora son horas perdidas, horas vacías, que deberían de estar fuera en el mundo, oliendo, sintiendo, viendo. Pero en realidad la tecnología es una gran herramienta para el niño para aprender, es apasionante. Empuja al niño para que explore, para que sea independiente. Entonces, hay un montón de cosas que hay que aprender a gestionar. El teléfono se ha vuelto un componente de construcción de estatus y de personalidad en los jóvenes. Entonces, no vale solo decir no lo uses, sino en qué condiciones lo debes usar, cuándo lo apagas. Por ejemplo, muchos de los niños decían, yo nunca lo apago, duermo con el teléfono debajo de mi almohada. Eso. Cuando conversé con Claudia Aparicio, ella es la directora de Fundación Telefónica Colombia, intercambiamos algunos tips muy básicos sobre el uso de la tecnología con niños, ¿no? Y me da consejos y claro que son aplicables, por supuesto, el tener la computadora en un espacio compartido, que el niño no tenga la computadora en su cuarto, para que tú puedas estar
pendiente de lo que el niño ve, utilizar todos los filtros habidos y necesarios, proteger a tu niño, conectarte tú con él, conectarte con él a través de la tecnología. Ella me decía que bueno, que había que hacerse amigos de los niños en Facebook, de tus hijos. Y digo, ay, bueno, Claudia, si te aceptan, porque este es otro tema, ¿no? Muchas veces ni siquiera te quieren aceptar, como es mi caso. Pero bueno, el tema es que no hay que ver la tecnología como... No hay que satanizarla, hay que usarla a nuestro favor, que sea nuestra aliada al momento de criar a nuestros niños.